No. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión toca a Biología Matemática 2 y vamos a seguir hablando sobre osciladores y sincronización. Vamos a empezar a hablar de redes que se sincronizan y de redes de activación génica. Para ello, bueno, antes me gustaría hacer un par de cuentas que siento que quedaron un poco pendientes con lo de circadianos. No va a ser mucho. Y luego quiero hablar sobre un oscilador especial que se llama represilador, con lo cual vamos a darle entrada a la discusión sobre redes de activación. Pero bueno, vamos rápidamente al pizarrón y continuamos. Ok, entonces de dentro del trabajo de osciladores circadianos para el Acosil, les había comentado, hubo una versión en la que se usó un oscilador tipo Van der Pol. La idea un poco era tomar algo como lo que ya tenían, que era de este estilo, x doble punto menos 2 mu por x punto por 1 menos beta x cuadrada más omega 0 cuadrada por x igual a 0, ¿no? Y esto lo llevan a una cosa del estilo Van der Pol y escriben un sistema como sigue: x1 punto igual a menos kx2 más e por a cuadrada menos x1 cuadrada menos x2 cuadrada, y x2 punto igual a una k correspondiente con x1 más e por a cuadrada menos x1 menos x2 ambos al cuadrado. Aquí k es la frecuencia. A cuadrada la pensamos como cierta distancia. Las x es is, van a ser salidas, ¿no? Señales de salida. Y lo que van a hacer acá es acoplar una tercera ecuación que se ve como u por x3 menos vx3 cuadrada. ¿Para qué? Lo que tenemos con las primeras dos ecuaciones es una cosa que es sigmoide, ¿no? Una cosa de este estilo. Y lo que quieren justamente es hacer una cosa de este estilo, ¿no? Una cosa que sea ruidosa. Entonces requieren esa tercera ecuación y lo que van a hacer es ajustar la U y la V. Y lo que se busca de esa X3 es que exhiba alguna bifurcación de tipo Hopf. Entonces, después de estar jugando un momento, por decirlo de alguna forma, podemos reescribir el sistema como x1 igual a menos kx2 más e x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3. Ahorita decimos quiénes son x y y. X2 punto es igual a k por x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3 más e que multiplica a x2 que multiplica a a menos un quinto
cúbica y 1 menos x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3 todo al cuadrado menos x2 al cuadrado. Entonces nos faltan por ahí unas y's, ¿no? La y1 punto, perdón, la x3 sigue siendo esta que va a ir ajustando las cosas, ¿no? Ux3 menos vx3 cuadrada, y1 punto va a ser menos l y2 más e a la y1 menos 3 cuartos de y3 por 1 sobre y por y3 al cuadrado menos y1 menos 3 cuartos de y3 menos y2 al cuadrado. Este es y1. Y y2 punto va a ser l por y1 menos 3 cuartos de y3 más e y un cuarto de y3 al cuadrado menos y1 menos 3 cuartos de y3 al cuadrado menos y2 al cuadrado. Y la y3 pues se ve de la misma forma que la x3, ¿no? Es u y3 menos b y3 al cuadrado. Pero lo que necesitan para las oscilaciones es considerar la segunda derivada. Entonces vamos a tener que x1 doble punto la vamos a escribir como una f1 de x1 y x1 punto más a1 2 x2 más a1 3 x3 más a1 4 x4 y x2 doble punto es lo mismo pero con una f2, ¿no? Y con otros coeficientes. 2, 3, x3 más a2, 4, x4 y así nos vamos, ¿no? x3 doble punto es f3, x3, x3 punto más a3, 1 más a3, 3 más a3, 4 x2, x3, perdón, este es x1, este es x1, x2, 3, perdón, 3, 2, x2, 3, 4, x4, la x4 va a ser f4 más a 4 1 x 1 más a 4 2 x 2 más a 4 3 x 3. Las f's se van a ver como b por 1 menos x y cuadrada x y punto menos k x y las x y's doble punto entonces son b por 1 menos x y cuadrada x y punto menos kx y más mu veces la suma de las a y j xj con is distintas de j. Entonces es un poco la idea de la construcción del sistema aquel de los acosiles, ¿no? Entonces ahora vamos a ver vamos a hablar sobre esto del represilador que les decía
Entonces, Represilador es un reloj biológico artificial que propusieron Elovitz y Libler, y que trataron de modelar, ¿no?, los relojes biológicos. Entonces, para construir el reloj circadiano comenzaron con tres represiladores diferentes, que tiene que ver con las proteínas TET-R, LAC-L y el LAMDA-CL. Para completar esto, pues tenían que proponer algún gen que promueve estas proteínas, que son el PTET, el PLAC y el LAMDA-PR. Entonces, este PLAC es el operón LAC, que es reprimido por LAC-L y por LAMDA-PR, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es un circuito con un feedback negativo, como el que estuvimos discutiendo en clase. Entonces, el represilador va a crear oscilaciones debido a esos ciclos. Y lo que encontraron Elovitz y Libler fue que el plásmido que contiene el GFP regulado por el PTET es responsable de varias ciclos biológicos de la bacteria Escherichia coli, ¿no? En general, lo que hicieron fue reproducir un reloj biológico utilizando herramientas de biología sintética, es decir, partiendo de una observación, tratar de formular un sistema, pues posiblemente computacional o de otro tipo, que simule el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, esta es un poco la caricatura de ese represilador real en el genoma de la Escherichia coli. Eso se puede modelar con ecuaciones diferenciales, con un sistema de ecuaciones diferenciales, en términos de que lo que estamos modelando son reacciones bioquímicas. Entonces, ¿qué le vamos a pedir en general a ese sistema de ecuaciones diferenciales? Pues que las parciales sean positivas, que existan, sean continuas y sean positivas, para valores no negativos, y que sean negativas cuando tengamos valores de las poblaciones muy muy grandes, es decir, que sean en principio sigmoides, o casi sigmoides. Y entonces lo que vamos a pedir es que las soluciones sean acotadas, y lo que vamos a encontrar es que el estado estacionario es inestable y tenemos al menos una solución que exhibe un ciclo límite, ¿no? Esta es un poco la caricatura de eso. Entonces, el modelo matemático de este sistema lo vamos a describir con tres concentraciones de las distintas proteínas y las correspondientes concentraciones de ARN mensajero. Por simplicidad, vamos a suponer que los tres represores son idénticos, salvo cosas específicas de cómo se pegan al ADN, ¿no? Entonces, la cinética del sistema va a estar determinada por seis ecuaciones diferenciales que están fuertemente acopladas, y tenemos que observar dos cosas: que para disminuir la filtración, las regiones promotoras se reemplazan con un promotor híbrido, ¿no? Es decir, se están juntando dos procesos en uno solo, que no es la primera vez que lo hacemos, digo, pero para que caigamos en cuenta de qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Para la segunda cosa es que para acercar las vidas efectivas de las proteínas represiladoras a las del ARN mensajero, pues se agrega un retraso en el tiempo. Entonces, en el diseño se implementa un plásmido de bajo número de copias
que codifica el represilador y el indicador de copia superior transforma un cultivo de Escherichia coli. Lo que se encuentra es que al menos 40% de las células exhiben un comportamiento oscilatorio. Y este es el rango de los periodos, ¿no? Y entonces este es el sistema de ecuaciones, donde I es la LAC, R es el TET, J es el C y ya, ¿no? Entonces estas son las ecuaciones. Entonces tenemos tres pares de estos, uno para cada proteína. Lo que va a tener este sistema es que exhibe un único punto de equilibrio que cambia de estabilidad cuando pasa este umbral, ¿no? Donde esta X mayúscula, pues es este número de aquí, y P es la solución de este polinomio. El límite entre los dominios estable e inestable se puede dibujar en principio, pero se vuelve más grande cuando aumenta el coeficiente este de Hill, ¿no? Eliminando cualquier limitación para beta cuando alfa es suficientemente grande. Se puede hacer un análisis similar para cualquier modelo de bucles de retroalimentación. Las redes más simples que admiten oscilaciones de ciclo límite son las que contienen un solo represor y un solo activador, o un número impar que sea más que 3. En general, el periodo de oscilaciones de estas redes está determinado principalmente por la estabilidad de alguna proteína, de alguna de las proteínas. Es decir, las proteínas que se degradan fácil no van a generar este tipo de dinámicas, ¿no? O que se degradan rápido más que fácil. Entonces, este es el operón LAC, ¿no? Y este es un poco la dinámica, y así se ve su espacio fase. Aquí tenemos la proteína, el tiempo de vida de la proteína respecto al tiempo de vida del ARN mensajero, que es lo de la beta, y de este lado tenemos al alfa, ¿no? Y aquí tenemos estados inestables, y por acá están todos los estados estables. Aquí podemos ver las oscilaciones de las proteínas que genera cada célula por tiempo. Y aquí está la micrografía de del Escherichia coli produciendo esas proteínas, ¿no? Y esto tiene que ver más bien con el experimento. Es la fluorescencia. Y aquí tenemos un esquema más de la red, cómo son las activaciones e inactivaciones que se producen en el bucle. Entonces, estas redes contienen al menos un bucle de retroalimentación negativa. La conjetura de Thomas, que hizo en el 1981 y que fue probada por Susi y Gousset hasta un poquito más de 10 años después, se ve que la presencia de un bucle negativo es una condición necesaria, pero no suficiente, para que tengamos un oscilador, ¿no? Y que tengamos oscilaciones con un periodo pues perenne, ¿no? Y el bucle es una condición para que existan esas oscilaciones, pero no es suficiente para tener estados estables múltiples. A veces en la construcción de las ecuaciones y en la construcción de algunos experimentos basta con meter un retraso en el ciclo de retroalimentación para obtener una solución oscilatoria, pero digamos eso ya es un truco del modelo, ¿no? Entonces este es un esquema de qué es lo que estamos viendo. Tenemos aquí empieza la producción de la proteína y va su ciclo, mientras más crecen las etapas, pues va la degradación, y cuando ya está en un estado de degradación bastante alto, inhibe la producción, ¿no? Entonces podemos construir también una oscilación ya no con feedback negativo, sino con feedback positivo.
Y aquí lo que necesitamos, que es lo que veíamos la otra vez, es esta condición de autocatálisis para desestabilizar las soluciones en estado estacionario. Entonces, el ejemplo más simple es una simplificación de esta enzima fosfofructoquinasa dentro de la ruta de la glucólisis, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que una especie de esta sustancia se convierte en otra utilizando una enzima activada por el producto de esta de aquí, ¿no? Entonces, la existencia de esta produce a esta de acá. La producción de X se vuelve autocatalítica, ¿no? Es un poco, esta es la caricatura de eso. Y entonces vamos a partir de estas ideas a tratar de estudiar diferentes, pues al menos un par de ejemplos de redes de activación génica y construir no solamente relojes biológicos, sino también una cosa interesante que se llaman o sea, ya no va a ser un reloj en el sentido de únicamente tener las oscilaciones, sino que vamos a estar oscilando en tres estados. Y también es un modelo que se desprende de este mismo represilador, ¿no? Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.